Hola, buenas noites, benvidas e benvidos a este tributo a un dos cineastas sino cual sería inexplicable a evolución do cinema, do noso cinema das últimas dúas décadas, ¿no? En realidad, la complicidad de este festival con la obra de Isaac y la Cuesta viene de lejos, ¿no? Del 2002, y seguro que alguno hay en la sala que tiene el recuerdo vívido de la proyección aquí de Kraban versus Kraban con un teatro lleno y de cómo desde las butacas se celebraba esa eclosión en pantalla de una propuesta que nos sorprendía en su osadía, en su humor lúcido, ¿no? a la hora de componer desde la ficción una historia que se emancipaba de la realidad o de la intención y que creaba su propio territorio, el de las leyendas que imprimía Isaac y la Cuesta, marcando ya lo que iba a ser su espacio transfronterizo. La leyenda del tiempo, que esta noche nos revisita con Entre dos aguas. La leyenda de las guerras o las guerrillas que combatieron por la libertad en América Latina del Plan Cóndor, que ayer nos recordaba la película La noche de 12 años, y que Isaac abordó en ese relato de esencia tan como de Joseph Conrad, ¿no? Ese retorno al pasado que dibuja la línea de sombra de una obra maestra como Los Condenados, también celebrada aquí en nuestro festival. Tanto celebramos en Cine Europa este cine de fronteras, de limes, esos vasos comunicantes entre la realidad y la ficción, que yo recuerdo una tarde de hace casi una década, en otro lugar, donde Isaac perseguía en La noche que no acaba a las dos Ava Gardner, a la mujer irreprensible y a la estrella a su pesar, ¿no? Y a su vez yo perseguía a Isaac para convencerlo de que se viniese aquí en Europa a recibir nuestro tributo, ¿no? Entonces no fue posible, él viajaba ya hacia el desierto a la procura de los pasos dobles de dos pintores, de François Augeras y de Miguel Barceló. Pero bueno, finalmente, 8 años después, dos conchas de oro después de esto, podemos dar la noche por comenzada con este reconocimiento a un cineasta cimarrón, indomeñable en esos furtivos y poéticos tránsitos entre dos mundos, el de lo representado y el de lo real, ambos plasmados en su cine por los ecos de la veracidad y de la leyenda herida, la leyenda orgullosa, la leyenda invicta, pese a quien pese. Bienvenido, Isaac. Para contribuir a este tributo, tenemos connosco a vicepresidenta de la Diputación, aunque lo menos sea tan importante, fiel seguidora de los pasos de Cine Europa, Goretti San Martín. Ben, pois moi boa tarde de novo, un día máis. Eu viña pensando, coas ganas de ver esta película, viña pensando un pouco que a xente deste país pouco nos importa se o que imos ver é realidade ou é ficción. Pouco nos importa se é historia vivida ou historia imaxinada para ser vivida. Porque nos estamos prácticamente seguros de que pola nosa lingua, pola nosa identidade, pola nosa cultura fuximos, non, deses binarismos do sí ou non, que sempre evitamos, non, que sempre intentamos non dicir e contestar, se non é cunha pregunta, pois con, pois se cadra, tal vez, quizáis, se callar, da igual, fuxindo deses binarismos, desas distincións, desas etiquetas tamén, do masculino, do feminino, do obxectivo, do subxetivo. Vimos dunha tradición distinta, non? Desa tradición do gran Otero Pedrallo, non? Que mesturaba tamén realidade e ficción, ou no mundo do audiovisual, pois desa tradición de Chano Piñeiro, non? Desas curtas magníficas, desa Mamá Asunción, non? Desa potencialidade en moi poucos minutos
dunha historia que nos pode soar a calquera, máis que é ficción. Por iso, Isaac y non que está aí, por iso eu creo particularmente que somos do mellor público que vas ter para ver Entre dos aguas. Creo que somos un público excelente, un público estupendo. Creo tamén que ves nun momento adecuado para tocar a fibra, porque moitas das persoas que estamos aquí estivemos onte vimos esa fermosísima, durísima e fermosísima a vez na noche de 12 años e hoxe ti tamén nos traes pois, ese número 12, non? Despois de 12 anos volver a revisitar os protagonistas, non? De outro momento e volver con eles a Entre dos aguas, non? Volver 12 anos despois. Eu estou convencida, ademais, de que do mellor que se está facendo no panorama audiovisual, tamén na literatura, tamén noutras artes, pero no panorama audiovisual, sen dúbida, son estas mesturas, estas mestizaxes, estes elementos, sobre todo cando que hai detrás é pura vida, estes elementos en que se xuntan justamente esa realidade e esa ficción. O público o que quere finalmente é autenticidade, que é buscar a realidade da lenda, a realidade dese relato que se nos conta aquí, a verdade interna. En ese sentido, xa digo, eu creo que imos ser un público magnífico, un público preparado para ver algo que mestura, que vai mesturar, sin ninguna dúbida, porque aparece justamente en todas as túas películas, pois esa mestura de testemunho social, esa mestura tamén de lirismo, de imaxes poéticas, de elementos fermosísimos que o rodean, non? Esa justamente esa capacidade de combinación dun drama, de algo que ao final pois non deixa de ser a pura vida, non? Contada con todos os seus elementos de tensión, pois que apareza tamén revestida dese lirismo, desa poesía, desas imaxes que nos emocionan, que nos van, sin dúbida ninguna, conmover, non? Así que eu creo que iso é justamente unha parte do milagre que fai que Isaac sexa un dos grandes, non? Un dos grandes cineastas, e por iso, non? Cine Europa non podía ser de outra maneira, pois ten que hoxe renderlle homenaxe. Así que, benvidas e benvidos, moitísimas gracias, Isaac, justamente por levarnos, como nos vas levar pois, dentro de un pouco, cando poidamos gozar da película intensamente, cando poidamos facelo, moitísimas grazas por facer que esa realidade sempre complexa, sempre poliédrica, sempre caleidoscópica e heteroxénea, pois sempre tamizala polo prisma da emoción. Moitísimas grazas por iso e que gocedes da película. E temos tamén para contribuir este tributo o tenente de alcalde do Concello de Santiago que sustenta o festival, Jorge Duarte. Moi boa noite a todas e a todos. É para mí unha honra representaros ao Concello de Santiago neste acto que o Festival Cine Europa entrega o primeiro dos tres recoñecementos desta edición. Quero, en primeiro lugar, felicitar a Isaac Lacuesta por este recoñecemento que non pode ser máis merecido. Tal e como os poñía antes José Luis, pois chega a Santiago despois de facer historia ao recibir a súa segunda cuncha de ouro no Festival de Cine San Sebastián e agasállanos ca que posiblemente sexa a súa mellor película, pero que tamén esperemos que na súa próxima carreira poda seguir deleitándonos con cinema desta altura. É pois unha auténtica honra telo entre nós hoxe aquí. Quero tamén felicitar o equipo de Cine Europa con José Luis Losa á súa cabeza por volver a alegrarnos o mes de novembro nesta cidade. Por demostrar que Santiago, unha cidade pequena como a nosa, pode ser referente na cinematografía máis valente, o escenario no que se mostren filmes que teñen sido censurados ou que atoparon demasiadas barreiras políticas, sociais ou económicas para seren difundidas entre o gran público.
darlle as grazas, ademais, por permitir que a capital galega sexa o acubillo de grandes cineastas, de realizadores e realizadoras e de artistas vanguardistas comprometidos e por veces silenciados e silenciadas. Por último, agradecer, decía José Goretti, que imos ser un público sempre fácil, sensible para este tipo de propostas, pois sí, agradecer no nome do Concello de Santiago o apoio que o público de Santiago lle dá cada ano ao Cine Europa. Van alá xa 32 edicións, polo tanto, levamos 32 anos tendo que agradecer a xeracións e xeracións, a novos compostelans, xente que se vai incorporando a ese público fiel e comprometido de Cine Europa. As cifras de venda de entradas deste ano son espectaculares e precisamente amosan que hai un público para produtos como este cinema de máxima calidade, libre e comprometido, como que hoxe veremos que a película de Isaki Lacuesta e como veremos ao longo de todo este mes. Por lo tanto, moitas grazas a todos e todas vós, e longa vida a Cine Europa e unha gran carreira para Isaki Lacuesta e que poda seguir facendo películas como esta. Moitas grazas. E agora imos ver unha escolla do que é a carreira de Isaki Lacuesta. Así, recibamos con innovación o noso premio de Cine Europa, Isaki Lacuesta. Muchísimas gracias. Es un poco abrumador, porque yo no había entendido bien cómo era lo de hoy. Pensaba que era una ceremonia en la que había discursos institucionales y estas cosas, y no pensaba que hablarían de mí todo el rato. Entonces, ha sido un poco... Antes acabo de conocer a Goretti y a Jorge, y les decía, ¿qué? ¿Tenéis vuestros discursos preparados? Pero no sabía que eran sobre mí. Así que muchas gracias. Ha sido muy bonito, muy emocionante. Debería, si hubiera sabido, hubiera grabado para mandárselo a mi madre. Espero que me deis una copia, porque le va a gustar. Y... A la vez, bueno, es un poco abrumador también, ¿no? Hacer películas sobre el paso del tiempo y ver que al final el que más ha envejecido y engordado soy yo, ¿no? De todos los personajes. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando mientras hablabas que en el fondo ha sido mejor hacerlo ahora, ¿no? O sea, creo que las películas que vi en medio son mejores y los premios nunca están justificados, pero igual hay más trabajo detrás que lo pueda sustentar o justificar. Justo... Ayer teníamos una reunión, siempre hay que estar con 8 o 9 proyectos a la vez para que salga uno o medio, ¿no? Ayer teníamos una reunión con una cadena de televisión y nos hablaban de los algoritmos y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos decían, claro, es que el algoritmo X nos ha dicho que Y llega. Y ni siquiera es una superstición, ¿no? O sea, es una cosa que utilizan solo para dar coartada científica a argumentos que no tienen ningún sentido. Y pensaba que si los cineastas tenemos que hacer algo es tomar ejemplo de estas cosas y trabajar...
haciendo ver que hacemos, que utilizamos estos algoritmos, pero para hacerlo al revés. O sea, si los algoritmos sirven para que todos veamos lo que está predestinado a nosotros, lo que se parece a nosotros, lo que en teoría nos gusta, deberíamos pensar en cómo, a qué público nos dirigimos, intentar buscar que haya siempre un poco de ficción, ¿no? Que veamos cosas de gente que piensa distinto a nosotros, que vive un poco distinto a nosotros, gente con la que no nos encontraríamos de otra forma si no fuera por el cine, por las novelas, por la música. Y al menos esto es también lo que más me interesa de hacer películas. Yo pensaba en un cine más narrativo, en contar cuentos, que es una cosa que me sigue interesando mucho, pero a medida que empecé a hacer pelis, me di cuenta de que lo que más me interesaba era poder viajar a otros sitios y poder encontrarme con otra gente. Lo que ocurre como espectador cuando vemos películas que ocurren en otros lugares o que ocurren aquí al lado pero que son otra gente, también ocurre cuando diriges películas, ¿no? Siempre se habla de que los actores se meten en piel de otra gente y como cineastas ocurre lo mismo. Entonces, bueno, uno de estos viajes fantásticos es aquí en Santiago, y he podido venir varias veces y siempre han sido experiencias muy memorables y divertidas y que recuerdo muy bien, y nunca había coincidido de poder venir por Cine Europa. Habían estado mis películas aquí y yo siempre estaba trabajando, rodando o dando clases, y veía la programación y me pareció una programación envidiable, en el sentido de que yo vivo en una ciudad pequeña como Gerona, un tamaño parecido al de Santiago, y donde no hay un festival como este, que realmente es una maravilla. Y mis colegas de oficio me decían, me hablaban muy bien del festival, así que bueno, es una maravilla poder estar aquí y os lo agradezco muchísimo. No me enrollo más porque me han pasado una escaleta intencionada o no intencionadamente, veía que ponía 4 minutos y ponía que ahora tenéis como máximo 1 minuto para despedirme. O sea, no podéis aplaudir más de 1 minuto en ningún caso, que dejáis la ceremonia. Así que bueno, muchísimas gracias, muy agradecido a todos y que vaya muy bien. Ah, la película que vamos a ver, Entre dos aguas. Es una película, porque se va a ver ahora, ¿no? Entre dos aguas es una película que en el fondo nació cuando hicimos La leyenda del tiempo, que es esta película que salía un muchacho liándose un porro. Es una película que hicimos entre 2004 y 2006, en la que veíamos cómo una pareja de hermanos pasaba de ser niños a ser adolescentes. Esto que en el cine se suele ver con maquillaje o con prótesis o con efectos digitales, era un poco esperar y seguir filmando con ellos y ver cómo crecían, ¿no? Y parte de la fantasía era seguir rodando esta historia a lo largo de nuestras vidas y seguir viendo cómo nos hacíamos mayores todos. Y al final hemos podido hacer una continuación, ahora que ya son adultos, y es una película que se puede ver, aunque la primera no la hayáis visto, tiene sentido por sí sola. Y encuentra la historia de estos dos hermanos, es una película que intenta ser un retrato de este rincón de San Fernando, que está en el extremo opuesto de la península, pero que creo que hay cosas en común con cosas que ocurren en esta zona también. En fin, muchas gracias por todo y que vaya muy bien.